Creo que desde el sexenio pasado, que no sabemos nada de Fritz Glogner. <laughs> no, el sexenio pasado, no, ¿verdad? ¿El sexenio de quién? Adolfo Ruiz Cortines. Luis Cortines. Cortines? <risa> <risa> sexenio, ahora sí, Vila Camacho. No. No, pues me da mucho gusto que tengas mucho trabajo, la verdad. Este, eso te aleja de los malos pensamientos y de muchas cosas y como tienes varios trabajos al mismo tiempo, el federal, el personal, el universitario, el académico, el de padre de familia, el de proveedor de problemas al enemigo, etcétera. Este es mucha chamba, así es que muchas gracias por. El enemigo hoy. tiene sus al enemigo no hay que darle más problemas, ya se los inventan solos. <laughs> Bueno, ya pasó el primer debate, ya no platicamos nada. este, Ahorita estamos grabando domingo 28 de abril, hoy será el segundo debate, no podemos adelantar nada porque todavía no sabemos lo que va a pasar. Pero las cosas van tomando su rumbo, con los asegúnes, con las interpretaciones, con los matices de cada uno, etcétera, Arrecian los ataques contra la figura presidencial en el ámbito donde lo consideran vulnerable. Libros que salen y revelan relaciones con el narco, el cártel de Sinaloa y las investigaciones en Estados Unidos y toda esta serie de cosas. El peso fuerte, los debates de los candidatos a gobernadores salpican también la imagen presidencial. El de Veracruz el sábado por la noche. Este Pepe Yunes es que la señora de Zacatecas quiere ser gobernadora de Veracruz. Y la señora diciendo, sí, yo llegué a Veracruz porque me casé con un veracruzano y mis hijas nacieron aquí. Bueno, en fin, y pasó el día del libro y pasó el día de la lengua española. Y, y extrañé, no leímos al Quijote. Y extrañé los comentarios, la lectura que acostumbrabas venir a hacer, incluso con tu hija, creo que fue histórico, porque fue la, la personita más pequeña en edad que leyó El Quijote. Y por ahí está la grabación, ahí la debo tener. Pasó el 23 de abril. Y 23. el Inegi... ¿Perdón? 23 de abril. Sí, dije, el 23 de abril. Ah, te escuché tres. No, el 23 de abril. Y salió una publicación del Inegi. Se me hizo... Ah. Interesante, como para comentarte o para preguntarte más, más bien. Dice sí. el INEGI que la población lectora cayó 14.6% en los últimos 10 años. Los libros continúan siendo el objeto más leído con el 41.8%. El descenso de la población lectora se pronunció más entre los hombres, cuyo indicador pasó de 86.7% en 2015 a 69.9% en el 24. Y en el caso de las mujeres disminuyó de 81.9 a 69.3% según el INEGI. El dato quizá eh, sea confuso, no sé. Este parece ser que las promociones que se han hecho para que la gente lea no tuvieran resultado, o, o realmente los, los mexicanos hemos dejado de leer. ¿Cree, cree, ¿Crees este dato, este, Fritz? No, 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 no le creo nada, nada, nada. O sea, para empezar, siempre una encuesta que te cuestiona, que te interroga sobre tus hábitos culturales, sobre tus prácticas que conforman tu educación sentimental, pocas veces van a tener la claridad para lograr una numeralia interpretativa, que es lo que intenta el INEGI, sobre el consumo cultural, no solamente de la lectura, sino. ¿Cuántas veces vas a un museo? ¿Cuántas veces vas al cine? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una obra de teatro? La educación sentimental y la cultura son elementos de la sociedad que, que, cuyos índices de evaluación o de comportamiento, de transformación, me parece con, con, poca, eh, con pocos asideros para poder generar este tipo de improntas numéricas que te permitan un análisis de la realidad o fotografías como tal. Si estamos hasta el gorro de las encuestas para saber quién va a ganar o no una elección, este y no estoy hablando de ningún en específico, ¿no? Sí, y sí. siempre nos referimos a es la fotografía instantánea y sabemos bien muy bien que la gente vota más con la pasión que con el razonamiento. Y ahí están las posibilidades de quienes vayan a votar por Sochi, que si razonaran poquito no votarían por ella. Pero bueno, a lo que voy es lo mismo sucede en el consumo o en la experiencia de qué tanto mi educación sentimental se ha visto alimentada a través de la lectura o del cine o de las plataformas eh, cinematográficas o, o televisivas o a partir de los museos o del teatro, de la música clásica, en fin. Y en ese sentido, para mí es evidente que seguimos con la lógica de que en México no se lee digo no tendría yo que andar eh, planteando multitudes recibiendo libros gratuitos porque podríamos decir que por ejemplo en el 2021 repartimos 2 millones cien mil ejemplares gratuitos de la colección 21 para el 21. sí, pero el que hayamos repartido 2 millones cien mil ejemplares no quiere decir que esos dos millones cien mil ejemplares de libros hayan sido leídos. ¿O qué tanto un libro de esa colección pasó a construir la lectura, no de una persona, sino de cuatro, cinco, seis que estaban en ese hogar? Porque se lo prestaron, porque les interesó. ¿Si ¿Sí, no, ¿sí me explicó? Sí. Yo, porque soy pinche egoísta y he aprendido a no prestar libros, salvo bajo juramento eh, con la Biblia, la Constitución, este, el Corán y demás, ¿no? Porque recuerda que diría mi abuelo. Pendejo el que presta un libro y más pendejo el que lo regresa. Entonces, este, evidentemente, soy de los eh, egoístas o de los. Este, Digamos perdón, que sigues las tradiciones de tu abuelo. A huevo. Bueno, no, yo no curo enfermedades venéreas Ni las propalo tampoco, ¿eh? Aguas. Pero me queda clarísimo que son estas intencionalidades históricas de cuantificar numéricamente algo que para mi gusto y que hay que hacer no digo que no se haga tengo mis órganos de gobierno no en educar y entonces hacienda me exige numeralia qué tanto hemos aportado en función de la eh, promoción de la lectura bla 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 bla, bla porque soy un, soy una empresa social no soy una empresa eh, privada no y entonces insisto en la lógica de bueno se han colocado tantas cantidades de libros en los clubes y en las salas de lectura, este, pero de ahí a que cuántos posibles lectores tenemos a partir de ese sembradío de ejemplares, tampoco puedo hacerlo. ¿O qué tantos permitió al crecimiento de un niño haber leído La peor señora del mundo de Pancho Hinojosa? No sé si me explique. ¿Sí? Está bien que se haga, pero está mal que nos la creamos. Está bien que se haga, pero está mal que entremos en la lógica de que México es un país de analfabetas funcionales. Está bien que se haga, pero... Y nos sirve sin lugar a duda esa numeralia, porque, de alguna manera, no, por, no para pensar si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo, y en este caso específico habla Fritz Glockner como funcionario del Gobierno Federal, director de la Red Nacional de Librerías Educal en coordinación con el Fondo de Cultura Económica. Pero a lo que voy es, evidentemente, no son numeralias ni para que me depriman, ni para que me hagan suponer que el trabajo que hemos realizado durante este sexenio es un fracaso. ¿Me explico? Sí, eh, yo te, te saqué este tema porque me extrañó que el, las cifras fueran a la baja. Se, según los datos que tú manejas, ¿ha crecido el número de lectores en México? Según, más que las cifras, según la percepción hermosamente subjetiva de mi parte, es hemos aumentado ocho veces la reproducción de salas y clubes de lectura en el país. La emoción con la cual la gente asiste a un tendido de libros, a una feria de libro o a una librería, es impresionante. Eso te va a mencionar, ahora que estuvo la feria del libro de la UAP o algo así, que presentaron libros a algunos poblanos que yo no sabía ni siquiera que habían escrito un libro, pero bueno, ahí se entera uno. Este, mucha gente de todas las edades, no solamente jóvenes estudiantes, sino de todas las edades, cosa que antes te acordarás hace muchos años cuando ponían en la explanada John Lennon, bueno, así se llamaba. Ahora ya le cambiaron el nombre. Se ponían unas carpas con un, unas mesas, eh, con libros que todo el mundo decía que se ponían más para evitar un plantón contra el rector de la universidad que para promover la lectura. Pero no tenían demanda, no, no había, no. Y hoy día ves que la gente va, busca, consulta, pregunta, trae títulos en la cabeza y pregunta. No sé, me imagino que... Ahora, también hay que considerar otro asunto. No sé si el INEGI contemple que los hábitos de, de leer se han modificado sustancialmente a raíz de la aparición de los dispositivos para leer. Y que el costo de un libro, siempre un libro físicamente, es más alto que el de un libro digital. ¿Será que muchas personas están optando ya por comprar el libro digital, Fritz? No, no, porque la propia encuesta sigue planteando, si nos vamos a esa numeraria, de que el objeto papel, el objeto libro, sigue, sigue siendo preponderante, sigue siendo trascendente sobre los dispositivos pantalliles o de pantalla. No, pues no, ahí sí creo que el libro, como siempre, es el objeto que va a perdurar por los siglos de los siglos, y Gutenberg este, seguirá con la vigencia desde que sacó su primera imprenta. No, no tengo la menor duda. Y a lo que me refería yo, a eso que estás mencionando, yo me tocó presentar el libro de Julio Broca un domingo, no recuerdo si a la una de la tarde, y estaba lleno. Y no solamente veías evidentemente a la familia y las amistades del señor, del autor, sino veías gente interesada en el tema, ¿no? Gente interesada que, porque además, ahí sí, para mi gusto, la Feria Universitaria de, de la Universidad Autónoma de Puebla... Eh, genera espacios alternos donde a veces es complicado eh, llegar, y no porque es el propio Carolino, pero subir al, al Paraninfo o subir al Barroco con unos personajes que están a la entrada de las escaleras diciéndote todavía no puedes subir, ya puedes subir, este, genera suspicacias, ¿no? Cosa que no se encuentra en la libertad del paseo de los tres eh, patios o en este caso que se extendió hasta el gimnasio. Entonces, a lo que voy es la asistencia a ferias atendidos a las convocatorias cuando se dice vamos a regalar libros porque el gobierno de eh, Baja California o el gobierno de Veracruz o el de Oaxaca o el de la Ciudad de México adquieren ejemplares para obsequio de la población en general, la convocatoria es maravillosa. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Pues, respecto, es mi percepción hermosamente subjetiva, que como hombre de libro, que bien sabes que soy desde hace que 50 años, este, no había yo experimentado en otro momento histórico y no hablo como la trascendencia de pertenecer hoy a la estructura de, ejecu de ejecución de una política estatal de libro donde se ha proyectado bajarle el precio a la producción editorial del Fondo de Cultura Económica, como sabes, ¿no? Lo sí. que hemos vendido de la colección Vientos del Pueblo es escandalosa, ¿no? No recuerdo ahorita las cifras y si 8 o 10 millones de ejemplares. Este, los precios de la colección popular que oscilan entre 50 y 199 pesos, a pesar de que sean libros con 600, 700 páginas, es maravilloso. Y evidentemente eso ha inconformado a lo que tiene que ver con la industria editorial privada. Pero somos una industria editorial del Estado mexicano que lo que tiene que hacer es eso, tener la accesibilidad, ofrecer, perdón, la accesibilidad del libro a la población. Estoy de acuerdo. Ahora bien, eh, ese es un tema que me interesaba oír tu punto de vista porque usualmente quienes manejan... Datos estadísticos se refieren a las instancias oficiales, en este caso el INEGI, y generan, a mi juicio, una confusión en el entorno de, de lo que es real, de lo que verdaderamente está sucediendo. Leer una nota así te podría generar la percepción de que los mexicanos somos cada vez más incultos ¿no? O analfabetas, o no lectores. O, o no lectores, y en un año electoral esto pudiera tener una jiribilla. Evidentemente, okay. Okay. claro. Ahora bien, estuvo el sábado en la noche por aquí en la Universidad Iberoamericana de Puebla Álvaro Delgado. En la, en la mañana. Ah, perdón, en la mañana, perdón. A once. Perdón, perdón. Bueno, vino Álvaro Delgado, presentó su libro. No, vino con Alejandro Páez Varela, vino ¿no? Con Alejandro Páez Varela. Pero el libro es de Álvaro, le dice ese no, libro. ¿Es de los, de dos? los dos? Ah, sí. pues mira, entonces. Estoy totalmente desinformado. Bueno, el libro se llama Izquierda 1923-2023, La terca travesía. Uh -huh. Una noticia me atrajo y, y te la comento porque hemos platicado varias veces de, de este tema. Eh, es la declaración de Álvaro Delgado. Dice, tras haber gobernado por primera vez el país un gobierno de izquierda. Este se ha ido contaminando con la llegada de priistas y panistas que difícilmente van a dejar el poder, advirtió el periodista Álvaro Delgado. Se presentó en la universidad, etc. Dijo que el caso de Puebla es especial a nivel nacional porque han llegado priistas y panistas para quedarse dentro de la cuarta transformación, ya que una vez que están en el sistema difícilmente se van a poder deshacer de ellos. Y dijo que estos personajes son los chapulines. Que se acomodan con la izquierda o la derecha, ya que posteriormente ven otra opción, se van a ir para allá. Y recordó que lo mismo pasó cuando llegó Moreno Valle. Alejandro Páez consideró que es penoso que estén llegando personajes con un pasado en la derecha o del viejo PRI, pero indicó que una característica de la izquierda en la historia ha sido la de resistir. Álvaro. Al hablar de la oposición, dijo que es sabido el discurso de la derecha ante este gobierno, la destrucción de todo, y se conoce también el programa que propone la vuelta al pasado, y nada cambiará ese diseño en las campañas que vienen, pero la reflexión sustantiva debe venir desde la izquierda sobre lo que se hizo, lo que no se pudo hacer, lo que se quedó corto o ni se inició siquiera en el gobierno de López Obrador. El llamado de la nota la cuarta transformación se ha contaminado, dice Álvaro Delgado. ¿Qué te parece la calificación, el criterio, el enfoque que le da a Álvaro a este asunto, especial, particularmente dirigido en Puebla, a los poblanos, a Morena Puebla y a los chapulines poblanos? No, bueno, incluso durante la conferencia se hablaba de cómo Puebla ha sido el semillero de la derecha. ¿No? Este, que perfectamente bien sabemos que si alguien ha estudiado, investigado y divulgado la historia de la derecha, el Yunque y los Fúas, y específicamente en Puebla es Álvaro Delgado, y de pronto ambos rectificaban y planteaban como, ah, pero también ha tenido su beta de la izquierda, y para eh, cultivo de niego, evidentemente mencionó a mi padre y a mi tía Julieta, mi padre Napoleón y a mi tía Julieta, por ejemplo, como ejemplos de. Aunque fui redundante de eh, la práctica de haber gestionado o provocado también una, un tipo de izquierda. Pero bueno, como bien mencionas, aquí están hablando de lo de lo que ya te hemos comentado tú sí, y yo en sí, varias sí, ocasiones. Sí, ¿no? lo has dicho muchas veces. ¿Sí? Donde por un lado obvio es lo ideológico, sí, el, el, la coherencia de tus creencias y de tus eh, hábitos dentro de una consistencia de a qué le he apostado en la vida, en qué he creído, cómo quiero dirigir mi existencia, ¿no? Y a partir de ahí ser coherente. Y cómo en el rejuego de lo electoral tienes que eh, admitir o permitir la, eh, abrirle la puerta a personalidades que de pronto no coinciden o no coincidirían con tu... Eh, pragmatismo ideológico, pero que en pos del de propio proyecto tienes que sumar las fuerzas que no pertenecen a tu colorido ideológico, ¿no? De ideología. Y en ese sentido Puebla, una vez más, por desgracia, ha sido la eh, el ejemplo de esto del salto de personas políticas que pertenecían a otra grey, eh, perdón, partidista y que están ahora jugando desde el bando, desde el color morado de Morena, ¿no? Eh, creo como ya lo habíamos dicho, en un momento determinado puede ser factible esto ha sucedido en nuestro país y en la historia de la humanidad. Tampoco tenemos por qué estarnos asustando tanto, ¿no? Sí considero estamos en el 2024. Considero que evidentemente estamos en el retroceso histórico. 1924, triunfo de la candidatura y llega a la presidencia de la República Plutarco Elías Calles. Y si nos vamos a 1824, inicio de los periodos de creación del Estado Nacional con la creación de la Constitución, una de las primeras constituciones, ¿no? Y entonces estamos en el reciclaje, no solamente ideológico, sino también político. Me, me encanta esta símil del número 24. ¿Dónde estamos hoy parados en 2024? ¿Dónde estábamos 1924? ¿Y dónde estábamos 1824, carnal? ¿No? Donde evidentemente lo que ha existido es eh, la lo primero que te voy a decir es que hoy compro billete de la lotería terminada en 24, mano. No se me había ocurrido. Lo que sí me queda claro es que Estamos en la representación evidente de los, de los eh, conceptos y creaciones de creencias ideológicas de un país donde ni ha existido una izquierda eh, pura, sana y demás, como pudiéramos haber imaginado, ni una derecha pura, y, sino que los intereses donde además, si mezclamos la guerra de castas, las desigualdades, la discriminación, generan este mosaico de país que, como siempre he dicho, es absolutamente único e imperdible. A diferencia de otras sociedades como la norteamericana o incluso el argentino, donde siempre he dicho qué pedo con los argentinos, donde evidentemente el ser, este, ah, chingado, eh, se me fue el nombre del presidente. ¿Eh? No, es el actual, no, me refiero a la corriente. Hernández, ah, el peronismo. El peronismo, ¿no? Llegas a Argentina y todos son peronistas. Los de ultraizquierda, los de ultraderecha, ¿no? O sea, ahí están un poquito peor que nosotros, ¿no? En la conceptualización de ese tipo de ideologías o de planteamientos eh, electorales incluso, ¿no? Entonces, para mi gusto, eh, claro que es censurable que Puebla a pesar de su trayectoria, tanto de el desarrollo histórico de la derecha como el desarrollo histórico de la izquierda, siga manteniendo en una, eh, eh, en una coincidencia electoral este tipo de historias, de traslado, de traslape, de personajes, de otro símbolo, de otro color electoral a la, al planteamiento de sí. la ideología. Déjame meterle ruido al comentario. Álvaro Delgado lo señala eh, tema de las de las de las derechas. Este, como lo dijiste, tú, Puebla, es el semillero de la derecha. No es el semillero de la izquierda, pero es una mina de la izquierda, sobre todo del activismo y la intelectualidad. Tu familia es parte de eso, vamos, como ejemplo vivo todavía. Pero yo, yo encuentro otro, otro factor, otro grupo que va de un lado al otro que va de la derecha a la izquierda, que pasa por el PRI, que pasa de repente por los movimientos sociales, de repente pasa por las ONGs, va de un lado al otro para mantener su poder, uh -huh. no sale a la calle, no se manifiesta, intriga, eh, dirige, organiza, filtra, patrocina la plutocracia poblana. ¿Se mantiene? en un vaivén entre la derecha y la izquierda. Uh -huh. Hay carne de cañón en la derecha y en la izquierda. Y los que están atrás, la plutocracia, si sí es correcto que se le llame así, no sé si estoy equivocado, porque de ciencia política yo lo único que sé es que se escribe con C, ciencia y política, con P. Como otros calificativos que también empiezan con P y otros con C, pero que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Pero la plutocracia está llena de cabrones y de pendejos. Y de culeros. Bueno, <laughs> bueno o sea, pongo esto en la mesa, ¡Dóblese! Fritz. Pongo, pongo esto en la mesa, Fritz, por pláticas que hemos tenido tú y yo, y por entrevistas que tú has hecho para escribir la cantidad de cosas que has investigado. Y hay grupos que están atrás, que no dan la cara y que alimentan a los unos y a los otros para mantener el estatus de sus intereses económicos. No ideológicos. No. ¿Cómo no. ves eso? Totalmente. Y Puebla es uno de los mejores ejemplos. Y pasa en todas partes, pero en dos regiones específicas, y aquí me voy a ir a lo histórico. En dos regiones específicas de este país tiene que ver esta perpetuidad. Guadalajara de... y Puebla. Jalisco. No, 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 San Luis Potosí y Ajá. Puebla. Gonzalo uh -huh. N. Santos. Ajá, sí, Gonzalo N. Santos, claro, claro, y claro. Maximino Ávila Camacho. Eh, sí, y sí, sí, y los negocios de los Yankees y los negocios de los eh, de, los, los eh, de los Alarcón, etcétera. Eh, claro, eh, claro. Eh, eh. Y eso se mantiene y esa plutocracia vive desde la conformación cuando el General Cárdenas que nunca chinga voy a entender, por más que me digan que gracias a la mamá de los Ávila Camacho, eh, un tal Jovenzuelo Lázaro salvó la vida y que por eso permitió esta eh, arbitrariedad del poder con un personaje como Maximino, ¿no?, que es un personaje que no se ha terminado de explotar y se desconoce más de Gonzalo N. Santos porque publicó sus memorias, ¿no?, y no, y no hubo tiempo de que Maximino desarrollase más debido a su fallecimiento de manera, como bien sabemos, eh, misteriosa, después del banquete en Atrisco. Pero entonces... Y de las versiones que circularon sobre el envenenamiento que pudiera haber sufrido por parte el... de los servicios secretos de... Miguel Alemán, de su propio no, hermano. De Alemania. Ah, y hay incluso la versión, la vertiente alemana. <laughs> Aunque esa no la creo yo tanto. No, bueno, pero se presta mucho al cotorreo. Pero simpatizaba con los alemanes, carnal. Claro, claro. O sea, ¿cómo van a matar a un aliado? No, pues porque los traicionó. Eh... Bueno, había dos versiones, entre paréntesis: una que fueron los alemanes y otra que fueron los ingleses. Y que los ingleses ah. fueron los que verdaderamente tuvieron la oportunidad de hacerlo para vengarse de alguien que los había traicionado, en este caso con los alemanes. Y los alemanes que los había traicionado con los ingleses, ahí va el asunto. Pero yo creo más en la de los ingleses, que, que hayan sido ellos. Yo creo más bien en Miguelito Alemán. Pero Miguelito Alemán no tendría que ver con esa corriente de... O sea, acuérdate no. quién trajo a los... ¿no? Sí, sí, o sea, si estás ah, estoy diciendo que ver. no... Ya no que nos salimos razón. del tema, pero... <laughs> pero le pisaba mucho los callos... Para la precandidatura presidencial. Ah, por supuesto, claro. En el 46. Por supuesto, por supuesto. Y Miguelito era Miguelito, ¿eh? el hijo de la revolución, pero bueno. El cachorro, el cachorro. cachorro. Sí, con este, rectifiqué. Pero bueno, la gracia es, ahora que estoy metido en esta uh, vorágine de estar escribiendo la biografía de Gustavo Díaz Ordaz, que como ya sabías, te percatas de cómo esta plutocracia de la cual hablabas genera desde entonces. Eh, lo que estamos comentando y no es que porque muchos se ha dicho que hasta Toski seguía manejándose el maximato de eh, Maximino Vilacamacho, digamos, ¿no? El avilacamachismo. Para mí no no, no no creo que sea eso, puede ser que haya el que la gente haya pertenecido a un grupo o hubiese simpatizado no quiere decir que guardara la estafeta del cacique fundador como en su caso de Gonzalo Enesantos en San Luis Potosí. Pero sí se generaban estas, eh, lo que estamos diciendo, estos elementos que conformaran que el candidato fuera de derecha o de izquierda valiendo madre, dependiendo de la continuidad de los beneficios, no solamente económicos, sino sociales y de estatus dentro de una sociedad como lo es la poblana, que, como bien sabemos, todavía traemos el trauma de no haber sido la capital de la nueva España desde que se funda. Nuestra hermosa ciudad en este valle maravilloso, ¿no? Entonces, claro que estoy de acuerdo con eso, y evidentemente sigue siendo el saltimbanqui en función de no me interesa en qué creas, me interesa si vas a defender o no, o vas a convertirte en mi representante desde la política, desde lo político, eh, de mis intereses. Ok. Bajo esa óptica, cobraría fuerza entonces la versión, el calificativo que usa Álvaro Delgado de que la 4T está contaminada? Más que contaminada, bueno, sí, como contaminación, claro, y más que contaminado en el ámbito despectivo, está siendo abordada por aquellos intereses que están garantizando la continuidad del de proyecto de cuarta transformación. Pero que al mismo tiempo, ¿qué tanto van a terminar siendo fieles o no a ese proyecto en tanto puedan amenazar los intereses de quienes financiaron y de quienes compartieron esta eh, campaña, esta lucha? Es como, y aquí sí, perdón, pero es como hoy por hoy estamos, ¿no estás fijado en el debate por la izquierda? ¿Cuántos libros de izquierda, sobre la izquierda mexicana, se han publicado? hoy por hoy. Más de una docena. Aquí sí hago la aclaración que el libro de Alejandro y de Álvaro, mis amigos doble <laughs> A, Alejandro Álvaro, este es primero, salió desde el año pasado, ¿no? Este, estuve, estuve con ellos en la Universidad de Tamaulipas en septiembre, pero ¿cuántos libros sobre qué es la izquierda mexicana y de dónde se encuentra el verdadero proyecto de izquierda mexicana hoy por hoy en esta coyuntura electoral? Ha habido cualquier cantidad de libros. ¿Por qué? Porque la idea del proyecto de la oposición actual era crear una supuesta candidata de origen indígena que venía de la izquierda, que había leído a Trotsky, que se supone que era trotskista, y que viene así como Benito Juárez del Esfuerzo. Benito Juárez eh, pastoreaba ovejas, Xochitl Galvez vendía gelatinas, ¿no? Entonces, ¿cómo la idea de contrarrestar ideológicamente la postura? de la cuarta transformación y de Morena fue que el PAN, el PRI y el PRD supuestamente traen a una candidata de hiperizquierda, de orígenes indígenas, de este eh, trayectoria de esfuerzo. Entonces dices, no mames, hoy la propia izquierda se convierte en el tema cosa que hubiéramos nunca imaginado en los años 70 cuando el Partido Comunista mexicano era clandestino, por ejemplo, ¿no? Claro. A Entonces, ver. Me encanta lo que vemos. En ese escenario y siguiendo con mi eh, tendencia, mi concupiscencia a meterle ruido al tema, este, ¿te acuerdas de ese refrán? No, no sé si, si salió en alguna novela del siglo de oro, las letras españolas o, o de dónde, pero hay un refrán español muy, muy coloquial en esto si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y esta práctica o, o esta premisa quizás sea uno de los orígenes de, del pragmatismo puro y vil. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Evidentemente, los señores que han brincado del PAN, del PRI, del PRD, etcétera, a Morena, es porque no pueden contra Morena, y entonces se unen. Claro. Pero es, está la cantidad de personas que brincan, están desplazando a los que se movieron en un inicio para crear Morena. Luego, entonces, insisto, si Morena está contaminada, en Puebla estaríamos asistiendo al fracaso de Morena ideológicamente. No, ideológicamente no, pragmática y de creación de, de, de cuadros, sí pues pero pero lo uno no va con lo el otro Fritz. Y lo uno no va con lo otro no no porque a final de cuentas tan el proyecto ideológico de Morena va ganando y no fracasando que hay gente que prefiere cambiarse de camiseta para venirse a Morena carnal. porque tú mismo lo acabas de decir no podían competir con ellos se iban a perder, por lo tanto va ganando el proyecto. Sí, pero de... cuando tú ves las listas de las personas que eh. colaboran con los candidatos, los, los principales ah, sí. candidatos, pues resulta que tú estás viendo al viejo PRI, algunos panistas, estás viendo a los movimientos políticos de hace muchos años que no difieren en nada al viejo PRI y que no corresponden al movimiento nacional de Morena. Sí, por eso. Entonces, pues más que la derrota ideológica. Es la derrota de no haber logrado la generación como movimiento social que es de donde nace Morena. Entonces, de la que... ¿eso no es un fracaso? De creación de cuadros, sí. De ideología y de como corriente genérica, no. Porque si no, no se hubieran venido para acá, carnal. Mm. Si no hubiera estado fuerte el proyecto de Morena, no hubieran cambiado de camiseta. No se sé si me explique. ¿Sí? O sea, eh, eh, Entienden a qué me refiero. Entonces, como proyecto tan, tan va en, en, en ascenso el proyecto y con simpatía social y con con, eh, ah, con simpatía y con consenso que va a, la, va a la alza, pero Morena Puebla no logró desarrollar los cuadros y los liderazgos de la propia lucha social para que se convirtieran en eh, competitivos representativamente hablando dentro de lo electoral. O sea, aquí si no mezclo el concepto ideológico de un movimiento social con la trascendencia de lo que tiene que ver con una elección. Aguas. Sí, sí. sí. Son cosas diferentes, Sí, 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 Y sí. reducirlos a uno solo, a en ese sentido, es derrota o es ventaja, me, me parece. Sí, frío. pero periodísticamente vende más eso que. ¿Lo que estás diciendo tú? Entonces, ¿qué ver, quieres, cabrón? ¿Tener en el contenido Quijote... o vender chingado? Estás igualito a otros, güey. En el Quijote... ¿Para qué me invitas? Qué? En el Quijote... Si sí, sí, ya sabes para qué soy, ¿para qué me contestas? Sí, sí. Ajá, en chingado. el Quijote le dice el Quijote a Sancho. Con la iglesia hemos topado, Sancho. En este caso, el movimiento ha topado con la plutocracia y ha, to ha topado con la aristocracia. Hay dos corrientes de la poblanidad, así le decían antes, que se manifiestan a través del dinero y de las posiciones políticas. Al final se sientan en la misma mesa a dialogar. Al final, juegan golf en los mismos campos. Y platican de lo que va a pasar en el Estado pegándole a la pelota. Sí, y re, me viene a la mente una anécdota de que en un momento determinado, un no tan joven, pero que aspiraba a ser gobernador de Puebla, y alguien de la plutocracia le regala un terreno en un fraccionamiento cuando todavía los fraccionamientos no eran la lógica, y le dice: Tienes que irte a vivir ahí por si quieres ser gobernador. No puedes seguir viviendo en, en el centro de Puebla, ¿no? No puedes, no puedes ser, mostrar carencias. Por lo tanto, te regalo este terreno, te construyes tu casita para que tengas tu ascenso dentro de la clase social y tengas posibilidades de convertirte en el político representante de este partido a la gubernatura del Estado, ¿no? Entonces, pues claro que tiene que ver con imagen, claro que tiene que ver con clasismo y como la poblanidad en una ciudad y en un Estado, sobre todo la ciudad, más que el Estado, ¿no? El Estado es otra diversificación hermosamente eh, atomizante, ¿no? Pero en la ciudad es donde radica la poblanidad y es donde se genera este clasismo, esta discriminación y este trauma, repito, histórico de no habernos convertido en la capital de la Nueva España desde su fundación como tal, ¿no? Haya sido por Los Angelitos en su momento y después, afortunadamente, denominada como Heroica Puebla de Zaragoza. El miércoles de la semana pasada, en el programa que llevamos Javier Gutiérrez, Rodolfo Ruiz y tu servidor, recibimos a Pepe Chedraui. Le preguntamos muchas cosas, eh, eh, algunas comp comprometedoras, quizá, algunas nos contestó bien, en otras a mí me quedó a deber. Rodolfo también, en fin. Pero hubo una cosa que le sacamos ya casi en la parte final, cuando le decíamos que por qué no había debatido, por qué no había aceptado debatir con Mario Riestra. Él se escuda diciendo este, que no lo invitaron o que no va a estar al capricho de, de Riestra, este, que él va a ganar, que él va arriba y que él por qué se va, etcétera O sea, está, su, su, su defensa está más o menos diseñada en esos términos. Y yo le, le mencionaba que la percepción que teníamos los poblanos es que no estaba preparado para hacer frente al, al, a, las, a las preguntas, que quizá eso es lo que la impresión que nos da, lo que nos deja, pues es que le sacó, que no tiene los, los elementos suficientes para hacer frente. Y que la verdad, yo no había decidido mi voto, y que a mí me gusta, yo te estoy riendo, este, que yo, a mí me gustaría... Verlo en un escenario, a él y a Mario, dije, nada más, ¿eh? porque el otro, pues, es ridículo, nada más. Este, ver a dos personajes que quieren hacer algo por la ciudad donde yo vivo, por el municipio donde yo nací, me gustaría, honesta, seriamente, escucharlos, escuchar sus proyectos y tomar una decisión, o no tomarla, o reafirmar la decisión que ya tuve. Y entonces le dije... Si, si, si te invitamos a sentarte a la, a la mesa con Mario Riestra, vendrías a, a charlar, como estamos platicando ahorita, sobre los proyectos que tienen, a discutirlos como ciudadanos, ante los ciudadanos, y me dice, sí, nada más que me avisen 15 días antes. Y entonces, <laughs> pues yo le escribí a, a Riestra, y dije, oye, hoy el programa, ahí Pepe acepta, este, lo someto a tu consideración. Si lo aceptas, hablamos Javier, Rodolfo y yo, coincidimos en que había que redactar una invitación formal. Hicimos una carta dirigida a los dos, en los términos más o menos que te digo. No los convocamos a un debate, no, nosotros no somos autoridad electoral. Los convocamos a sentarse a una charla de poblanos en una mesa de poblanos a platicar de los temas de la ciudad la mandamos riester nos contestó muy rápido que sí que encantado que pusiéramos fecha estamos esperando todavía la de la de pepe Chedragui. crees que sirva de algo esto que estamos haciendo claro que sí yo creo que aquí sí soy eh apostador de que si no tienes nada que esconder, ¿por qué carambas te vas a, a, eh, ¿A ¿Por qué te vas a esconder si no tienes ¿Encapsular? nada? Que esconder. No digamos esconder, encapsular, ¿no? ¿no? Este, entonces yo digo que como propuesta periodística, obviamente propuesta es, periodística, ah bueno, pues es evidente que tiene un valor este, este, trascendente. Más allá de que ya no va a haber debate oficial, ¿verdad? A nivel del municipio. Tenemos entendido que no. O sea, a nivel de autoridad o de juego electoral no va a haber debate. No, no hay fecha, no es obligatorio. El, el, el instituto no, no está obligado a, 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 a organizar a debate. No, no están obligados. Exacto. Entonces, como invitación a participar a un diálogo, que es lo que están proponiendo, un diálogo, este, me parece evidentemente importante de parte de ustedes, me parece trascendente e insisto, es una invitación y que si ya dijiste ir al aire que sí, que eh, avises con 15 días y no tienes respuesta y sí diría yo, eh, o sea, como que entonces, ¿qué está sucediendo? no este, Y no tendría por qué existir pánico ni miedo si eh, no hay nada que me pueda manchar o mis manchas son tan eh, populares tan evidentes que ¿cuál es el problema? ¿no? <laughs> Porque a final de cuentas ¿a qué te refieres cuando te niegas o aceptas la participación en público? Si eres candidato pues tienes que estar en la palestra, tienes que estar en la vitrina. No, que... Hay frases que se inventan los asesores, el debate es todos los días con los ciudadanos el debate es con las personas que saludo el debate o sea pero es que yo no, quito eso, por eso, no es eso debate. yo yo me, me pronuncié en esta en, en esta carta que me imagino sea la pública este me pronuncié por quitar la palabra debate diálogo pues es una charla entre poblanos vamos a platicar de Puebla diálogo diálogo sí, o sea, ¿Sí? vamos a diálogo, dialoguemos, dialoguemos. Sobre proyectos. Sí, que todos sí. queremos, porque no nada más es Mario y Pepe. Es un proyecto que quieres tú, que quiere, o sea, que queremos todos, ¿no? Sí, porque yo, fíjate que hasta ahora, que no he decidido mi voto, eh, observo que, y vuelvo a la plutocracia y la mezclo con la aristocracia, hasta <laughs> ahora estoy, estoy viendo que quienes quieren gobernar el municipio de Puebla son una casta privilegiada de juniors. Como origen, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Total, total y absolutamente de acuerdo. Pero bueno, ahí tienes, ahí tienes de dos sopas. Es como, y aquí sí me voy a, voy a dar un pequeño viraje, y no es eh, ejemplo mío, es Cecilia, mi esposita Dorada la cual ha hecho el planteamiento, por ejemplo, en el caso a la presidencia de la República, le ha preguntado a los. Papaces de los amigos de Frida. Si los llegamos papases. a la escuela, <laughs> llegamos a la escuela y hay dos puertas, hay dos salones. En uno la maestra es Sochil Galvez y en Ajá. otro la maestra es Claudia Schenker. ¿En dónde escribirías a tu hijo? ¿Qué educación? ¿Quién quieres que eduque a tu hijo o a tu hija? No, <laughs> es evidente que el ciento por ciento más otros mil por ciento, han dicho, ups, ¿no? Sí, obviamente me inscribiría yo en el salón de Claudia, no en el de Sochitl, ¿Me explico? Hoy por hoy lo que dices es, en las puertecitas de la escuela municipal, ¿no? Estamos hablando donde los maestros, ambos vendrían, evidentemente, de la clase acomodada poblana, sin lugar a duda. Y entonces ahí es decidir dónde inscribo a mi hija o a mi hijo. En qué eh, salón deseo que sean educados o educadas. ¿no? Evidentemente. Y ya, eso, eso, mira, este Cecilia tiene un enfoque como, como madre, claro. Yo lo pregunté de una manera diferente. Oye, ¿tú cómo, cómo ves a tus hijas? ¿Te gustaría que tus hijas fueran como Xochitl o como Claudia? O sea, yo en un sentido, quizá. Por eso te digo, Cecilia, en el sentido de madre, ¿no? Yo, yo lo vi en otro enfoque, vamos, pero al final de cuentas creo que es la misma corriente, el mismo pensamiento. No, tú eres más cabrón porque. ¿Cómo quieres ver a tu hija dentro de 20 años? O ¿Como Xochitl o como Claudia? No. ¿Cuál de las dos quisieras que fuera tu hija, güey? No mames. Bueno, ¿quieres uno más difícil todavía? Este es de cantina. Ya con eso te despido porque ya sé que estás hasta, ya estás hasta la madre de mí, pero este es, este es de, de cantina. ¿Cómo quieres que sea tu hija? ¿Como la Chupitos o como la Dulce? Este, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? La, la que salía con el, con el Supercan. La Dulce Poli. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo quiere? ¿Qué, ¿Qué caricatura quieres que vea? ¿La de la dulce poli o, o, o quieres ver a la Chupitos? Mi programa de la Chupitos. Ay, güey, ya. Ay. Bueno. Hasta que nos carcajéramos, güey. Pues es que tenía rato que no nos veíamos, no sé se... Ahora sí, un madral. Fritz, eh. te agradezco mucho, te mando un abrazo, como siempre. Besos a tus mujeres, abrazos a ti. Y no me cuelgues que te quiero hacer un comentario off the record. Pa. Es la abrazos, línea. Abrazos, carnal. Es la línea. Gracias. Ay. Saludo a mi querido amigo Noé Izbalanqué Bautista, que además está hoy de. Legal, aquí con una camisa y toda, este, con pues, eh, rasgos hawaianos o, o así, tropicales. Algo así. Alkeanos, algo así. Parecido. Caribeños. o como cómo, cómo este, cómo le llamarías a ese diseño. Pues como, sí, tropical, polinesio. Polinesio. Es el polinesio. Necio. Está bueno, está bueno. Pues a ver, este, hoy fíjate que ya, ya estamos en, en, en el último día de, del mes. Se acabó ya. El... Se acabó abril. Se acabó abril, Día del Niño, para, para día muchos, del niño. Día del Niño, el 30 de abril, poesía infantil, quizá. Pero ¿Sí? resulta que a, a nivel internacional es un día muy importante para la música. En todo el mundo, el 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz. Se pretende con ello crear conciencia sobre la importancia que tiene el jazz como herramienta ed educativa y de promoción de la paz, del diálogo y de la cooperación entre los pueblos en todo el mundo. Lo decretó la UNESCO en el 2011. El objetivo fue dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y la cooperación entre los pueblos a nivel mundial. Para la UNESCO, el jazz es un género musical que incluye melodías afroamericanas y mezclas de otros ritmos basados en la improvisación y la libre interpretación. Tuvo sus inicios en el siglo XIX en los Estados Unidos y actualmente se encuentra expandido el jazz en todo el mundo. Esta corriente musical se ha fusionado con otras tendencias y géneros musicales populares, como el rock and roll y el blues. Un ejemplo de ello fue Elvis Presley, sin duda, ¿verdad? Esta, ¿Sí? esta, esta, esta mezcla. Eh, para el, 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 el año pasado, cuando se celebró el, el, el Día Mundial del, del Jazz, se hizo el gran concierto Global All Star en 13 ciudades y 190 países con la actuación de muchos grupos del, del jazz. Eh, la música se ha, siempre se ha representado para, para los seres hum, humanos un importante medio de comunicación que aporta grandes beneficios. En este sentido, el jazz está considerado como el lenguaje de las emociones, siendo una forma expresiva y auténtica que tiene la capacidad de humanizar y trascender en la transformación de las personas y de la sociedad. Se mencionan algunos temas en, en, en relación a, a estas aportaciones. El jazz es un importante medio de comunicación de las masas, estrechamente vinculado a la igualdad de género, la unidad y la paz. El jazz es una herramienta para la juventud y un gran aporte para generar cambios sociales. El jazz rompe barreras, creando oportunidades para el debate, el diálogo intercultural y la tolerancia. El jazz permite crear nuevas ideas orientadas al mundo de las artes, ya que es un género que facilita la interpretación y la innovación para que surjan nuevos estilos musicales. Compositores e intérpretes inolvidables del jazz. Charlie Parker, uno de los más grandes sax saxofonistas y compositores de jazz, perteneció a la generación de los años 50. Duke Ellington, este era verdaderamente sensacional. ¿Eh? Duke Ellington, orquesta, director de la orquesta de Duke Ellington, afamado pianista, dejó un repertorio de canciones y llegó a producir un gran número de álbumes musicales. Thelonious Monk, pianista y compositor, considerado como uno de los grandes representantes del jazz. Billy Holiday. Eh, un gran cantante de jazz norteamericana que sigue teniendo una gran influencia en todo el mundo. Ella Fitzgerald, la mejor cantante femenina de este género, comenzó su carrera muy joven y tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes cantantes como Louis Armstrong y Duke Ellington. Hay películas que se han filmado en relación con el jazz: eh, Jazz on a Summer Day en 1960 en los Estados Unidos, Ray también de los Estados Unidos en el 2004, eh, eh, Whiplash, We, Estados Unidos 2014, Amy en el Reino Unido 2015, Yanko, Francia 2017, y Soul en los Estados Unidos en el año 2020. En fin, algunos datos ahí que salen publicados en el portal que se dedica a destacar las fechas mundiales cada día, el Día Mundial de Jazz. ¿Cómo ves? Eh, el jazz es uno de los géneros eh, musicales que dieron pie, digamos, el, una de las semillas para la música del siglo XX. No podemos eh, de, eh, pensar al rock sin el jazz. No podemos pensar al pop sin el jazz. Incluso... A nivel latinoamericano no podemos pensar en la salsa sin el jazz. Eh, cuando en Latinoamérica, especialmente en Puerto Rico, eh, se, se, la música y los ritmos afro-latinoamericanos, afro, afro-caribeños, se fusionan con el jazz o el jazz se fusiona, surge este género que es el de la salsa. Y tiene todos los componentes del jazz, especialmente la improvisación. ¿no? Eh, también eh, no podemos dejar de, de pensar, por ejemplo, en cuando se fusiona el jazz con, el bossa, con la samba en Brasil, surge el género eh, del bossa nova. Yo, ¿no? eh, eh, Gilberto... Eh, todos estos este, grandes intérpretes del bossa nova, es la samba, que también es un ritmo este, de origen africano, se fusiona con el jazz. Entonces, el jazz, eh, como bien dice eh, o el argumento de la, de la ONU para, para celebrar al jazz el, el día de hoy, es exactamente eso, la gran influencia que tiene. E incluso hasta con la música clásica, porque hay una vertiente que se llama jazz sinfónico, ¿no? Y son grandes orquestas que, este, que, que interpretan jazz, ¿no? Y para, para ser, este, eh, intérprete de jazz hay que ser un virtuoso. Lo vemos, lo vimos en la película Whiplash sobre un baterista de jazz, un joven este, estudiante de, de batería. Eh, en Nueva York, que estudia batería de jazz y, y, de, y, y de veras hay que ser un gran virtuoso para interpretar todos los instrumentos de jazz. Mencionabas a Charlie Parker, Charlie Parker fue un gran virtuoso de la trompeta en los 50s, incluso un, este, una película documental dirigida por Clint Eastwood sobre la vida de Charlie Parker. Eh, puso a la luz todo lo que hay detrás de un, de un genio de la trompeta como lo fue Charlie Parker eh, y precisamente Clint Eastwood es un gran amante del jazz eh, eh, en el cine Woody Allen eh, que, que interpreta jazz de Nuevo Orleans con el, toca el clarinete o tocaba el clarinete en una, en una banda de jazz una anécdota muy famosa cuando recibió un Oscar eh, la ceremonia entonces fue un lunes y no fue a recibir el Oscar porque los lunes toca jazz y prefiere tocar, eh, interpretar jazz a recibir un Oscar. Eh, bueno, esa es la fuerza del jazz. O festivales de, de gran prestigio como el Festival de Montreal, que a mí me parece que creo que es el festival de jazz más importante del mundo, el Festival de, de Montreal. Y. Y algo característico que tiene el jazz es que nació siendo musical, no, es, no, no fue cantado. Eh, los, los esclavos eh, del sur de Estados Unidos que fueron liberados especialmente en Nueva Orleans cuando todavía era una colonia francesa, fueron liberados mucho antes que los esclavos negros eh, de las colonias inglesas. Y en esa libertad... Eh, Surge el jazz, surge la música del jazz. Parte de la libertad del jazz es la improvisación. Entonces, forman bandas eh, a, a partir de, 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 de la banda militar, le dan una transformación, se crean las bandas de jazz cuya característica es que puedan tocar mientras se van moviendo, que puedan interpretar música mientras se van es moviendo. Una, es una de, la, de las aportaciones de las bandas. En los desfiles en Estados Unidos. Exacto, sí, que, que, que eso, y, que, y que viene de, de, la, de, la, de la lógica militar, ¿no? O sea, la banda militar tiene que ir marcando el ritmo para que la tropa se pueda mover este, coordinadamente, y para eso el ritmo de la música es muy importante. Entonces, una banda militar tiene que saber tocar mientras se va moviendo. Entonces, la adaptación de eso que, que, que hicieron este, los, los esclavos liberados de, de la zona de Nuevo Orleans, Mississippi, Nuevo Orleans, eh, crean el jazz, ¿no? Eh, totalmente musical, no cantado. Y fíjate que ese, esa formación musical jazzística, que es la banda, llega a México, al norte de México, y la primera banda de jazz mexicana, que interpreta jazz originalmente y después lo adapta al corrido mexicano fue la banda del recodo así ¿Ah, la banda la banda lo que hoy llamamos música de banda y que es, la formación es una banda fue por influencia de jazz por la formación musical llamada banda que llega al norte de México vía Nueva Orleans entonces se instala en el norte y hoy la banda es también este culturalmente pertenece al norte nada más que Abandonan el jazz, pero si tú escuchas las primeras grabaciones de la banda del recodo, este, tocan jazz, especialmente swing, que es una variación del jazz. Cuando el viejo del recodo, el fundador eh, Este Cruz Lizárraga, ¿no? Me Cruz parece, Lizárraga, estaba. correcto. Sí. Fue o sea, el, el, el fundador de la banda. La hizo, pero tocando jazz, tocando swing especialmente. No Este Y, y después por mezcla cultural, sincretismo, empiezan a tocar este, música ranchera, pero con banda de jazz, corridos, hasta, y después cumbia, ¿no? hasta llegar a lo que es ahora la, la banda, ¿no? pero no podemos eh, este, dejar de pensar en la banda mexicana sin el jazz. Entonces, para que veas la gran influencia. Que ha tenido en la música contemporánea el jazz. Sí. Lo, lo que no sabía, de verdad, me, me, me gustó mucho esta eh, pues, aportación, es que el Recodo comenzó tocando jazz. Jazz. Por ahí de la, tal vez, década de los 40, tal vez. Sí, cuando comenzó Cruz ¿Sí? Sí, existe un libro, mira este, este librito muy bueno, que se conoce como la Biblia del Jazz y así se llama, el Jazz y aquí vienen todas estas, estas in, influencias la, eh, Joaquín Berend el, el, este, el autor es un gran conocedor de Jazz y en este libro eh, sintetiza muy bien lo que es el, el Jazz yeah. ¿no? entonces este, en su origen en Nueva Orleans hasta llegar y va variando hasta llegar a todo el mundo el estilo Chicago este y lo que te decía no la salsa que es una variación bueno una mezcla el bossanova incluso ya en Europa hasta en Rusia hay jazzistas sí claro por supuesto en Alemania yo, yo tuve la, la suerte de estar en un en un bar este en Frankfurt especializado en jazz alemán, qué cosa más impresionante, man. Sí, sí. Y fíjate que, que en su momento, en su origen, a principios del siglo XX, aunque se inicia en el, a finales del XIX, digamos, se empieza a, a, a ser conocido a principios del siglo XX, se consideraba como música eh, para gente baja, porque precisamente ah. los, los creadores eran, fueron afroamericanos, negros, ¿no? y no tenían una, una buena este, imagen ante la sociedad eh, entonces se consideraba como música baja entonces se tocaba en lugares eh, de mala muerte barrios bajos etc. Sí, eso eso es lo que dice un documento que estoy leyendo donde dice que la mayoría de los grupos y pues las orquestas estaban en los salones de baile en los cabarets uh -huh. Y que uno muy famoso donde se, donde se tocaba jazz eh, era el Salón Rojo en las calles de Madero y Bolívar, que funcionó desde principios del siglo XX hasta la década de los 60. Eh, ahí ahí este, se tocaba, entre otros, el, el, el tango, el pasodoble, la polca, el bass, el foxtrot, el charleston y el jazz. El Salón Colonia. También, fundado en 1922, también fue sede de las orquestas que tocaban jazz. Y luego, dice, llegaron algunos otros grupos y salones. El pues, compositor estadounidense Aaron Copland visitó uh -huh. el Salón México y le dedicó una composición con el Su, con sí. nombre: Su gran obra, el Salón México. México. Una este, gran obra, ¿eh? ¿sí? Luego dice por aquí este, este eh, estudio, esta eh, investigación: dice, la presencia, de las... <coughs> la presencia de las empresas grabadoras estadounidenses instaladas en México dio un nuevo impulso al comercio mediático. Y una de las primeras empresas que se instaló fue la RCA Víctor, la que fundó oficialmente en 1935 una planta en la Ciudad de México. Sin embargo, desde principios del siglo, la multinacional había instalado una filial ahí. De la misma manera, hubo otras grabadoras como Oak Records que sostuvieron la industria de la música grabada. Todo esto en función de la reproducción de, de la música de las bandas de, de jazz. Eh, hubo hubo eh, este, estaciones de radio donde se, donde, donde se tocaba jazz, eh, entre otras la XC la XF, en 1930 nació la XW y la estación que con el tiempo ejerció una labor difusora y rectora del desarrollo del gusto de los oyentes, surgía con una conciencia casi imperialista de sus potencialidades. El discurso inaugural de la voz de América Latina desde a México no dejaba dudas sobre esto. Y entonces ahí debutaban, está interesante el artículo. Debutaron personas como Ortiz Tirado, el tenor Juan Arbizu, Josefina Chaca Aguilar, la Marimba Chapaneca y los hermanos Foques, y la orquesta típica de, de policía de Miguel Lerdo de Tejada, el compositor Jorge del Moral, Néstor Mesa Charles, Chaires y Ana María Fernández y Agustín Lara. Luego habla por aquí de, de una recuperación de datos del, del jazz. Las eh, orquestas de músicos que tocaron jazz: Mario Patrón, el con, contrabajista Víctor Ruiz Pasos, el saxofonista Héctor Jalal El Árabe y Tomás La Negra Rodríguez, el baterista Fortino Tino Contreras, Salvador Agüero, el, los trompetistas Cecilio Chilo Morán y Lupe López. Y otro compositor y director fue el poblano Pablo Beltrán Ruiz. Uh -huh. En su orquesta había músicos que luego serían in intérpretes de jazz. Pablo Beltrán Ruiz, ¿sabes de dónde era? No, sí, Zacatán, sé que era poblano. Ah, no sabía que era de Yo sabía que era poblano, pero no sabía que era de Qué Interesante, ¿verdad? Esto sí. de, del jazz. Sí, también este bueno, bandas de swing eh, que eso es lo que la orquesta de Pablo Tan Ruiz era de swing eh, que, que fue la variación del jazz o el subgénero del jazz que tuvo mucho, mucho éxito en los cuarentas en los cincuenta, o sea durante la segunda guerra mundial y a partir de la segunda guerra mundial eh, donde salen figuras como este hay eh, el intérprete de una obra musical de jazz que se llama De Buen Humor, este, se me van los nombres, eh, famosísimo, famosísimo, eh, norteamericano él, eh, y digamos que también hubo la versión mexicana, ¿no? Eh, también ya se me fue el nombre, eh, intérprete de, y autor de Viajera, eh, Viajera, ¿qué vas? Ta, 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 ta. Eso, es, eso es swing, eso es jazz, eh, ¿Cómo se llamaba el, este, la orquesta de él? Que también era como la competencia de la de Pablo Beltrán Ruiz. Este. Al, Alcaraz. Ajá, exacto. Alcaraz, Alcaraz, ¿no? Que también fue una gran orquesta de swing mexicana, eh, inspirados por Glenn Miller, que es el otro ah, nombre que me Glenn pasó. Miller, ya. Glenn, ¿no? Sí, ah. la orquesta de Glenn Miller, que fue cuando ya. Ahí los blancos toman el jazz, lo vuelven swing, o sea, hacen a un lado a los negros, los negros sig siguen en lo suyo, como Duke Ellington, ¿no? Este, eh, finalmente ellos son los creadores incluso del swing, nada más que no, no tienen la presencia en los medios y pública, como, como si lo tuvieron los blancos, como Glenn Miller, como este. Bueno, directores pa, eh, de, de orquesta como de, de ese perfil que llegan a, por esa influencia, esa presencia. Bueno, oye, medios, ahí, ahí entraría Ray Conif, entraría ahí. Sí, pero ya muchos años después, y con muchos dicen que es, es, es una versión kitsch de, de, de estas formaciones musicales, ¿no? Uh -huh. eh, y no, pero pero sí digamos es o sea finalmente todo 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 converge con el jazz no eh, con el jazz y con el blues no aquí en este libro dice Joaquín Verón que la columna vertebral de la música del siglo XX es el jazz y la médula de esa columna la médula espinal es el blues entonces la música contemporánea la que la que gustes rock este Reggaetón, este, rap, eh, el soul, el rhythm and blues, el hard bop, el, el swing, eh, el, el boogie, que fue la música que, 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 le, que le dio este, presencia a, a, los, a los chicanos, a los a, a los pachucos en Estados Unidos, ¿no? Todo tiene que ver con blues y con jazz. Entonces no sería impensable la música que hoy escuchamos sin el jazz y sin el blues. Oye, y el jazz poblano, pues que yo sepa, debe de haber intérpretes, este, y, y, y supongo que buenos intérpretes de jazz. Pero fíjate que no, ¿te acuerdas? No sé si todavía existe en, en aquí en Cholula había un lugar para jazz que se llamaba Jazzatlán. Sí. No, ese, y, ese te iba yo a mencionar que Jazz Atlán hizo no, toda una época. Bueno, sí gente. Sigue, ajá. Y más, muchos de los, de los. Porque es música en vivo. Además, el jazz se disfruta en vivo. O sea, nunca la misma obra es igual cuando se interpreta en vivo. Porque tiene este componente de la libertad de interpretación al improvisar. Entonces, el, el intérprete, el músico como se siente en ese momento, improvisa la misma obra, ¿no? ¿No? Este, pues, obras famosas de jazz como Toma el tren, ¿no? Este, no la vas a escuchar de la misma manera, aunque sea el mismo intérprete de un día para otro, porque ha cambiado el humor, ¿no? Claro. Oye, ¿qué, ¿qué piensas? Yo, yo cuando, cuando tuve alguna cercanía con el jazz, teníamos un programa de radio... En una estación de las DFM hace muchos años, donde le dedicábamos una hora al jazz. Uh -huh. Había. No, no me acuerdo quién lo, quién lo, lo llevaba. Pues aquí, aquí en, este, en Puebla, un programa de jazz famosísimo era conducido por Raúl Gil. Raúl Gil. No, pero él fue después. Era. Él, ah, y era un buen después. programa. ¿eh? Yo te hablo de. de de antes de la prehistoria ah, no, no. De, cuando, cuando la radio de, era blanco y negro de, de, de. No, entonces eso, eso eso es de que antes de que yo naciera entonces sí, no te puedo pero decir. bueno el caso es que poníamos música de jazz y mucha gente nos decía que, que por qué no le dábamos más tiempo por qué no hacía un programa más grande resulta que el jazz en términos comerciales en radio no vende no vende exacto no vende. Entonces no. es, es un asunto verdaderamente contrastante, ¿no? Que la ¿Sí? calidad de la música no se refleje en, en el asunto este, comercial. Sí, exacto. Fíjate que la, en, en el jazz, eh, quienes cantan jazz, te digo que el jazz nació musical, no, no nació cantado, a diferencia del blues, que sí nació cantado. Este, los primeros cantantes de jazz. A, o ya este, a los, al cantante de jazz se le llama Kruner, Frank Sinatra Eva Fitzgerald eh, y un gran kroner mexicano es Luis Miguel Luis ¿O fue? Miguel es un es un excelente intérprete de jazz, cantante de jazz da las notas que te pide el jazz sabe improvisar, pero no canta jazz, no graba jazz porque no vende bueno, otro dato que te voy a, da, a poner a, a consideración. Eh, decían que el, el jazz era para los bares. Y hubo bares, uno muy famoso en la avenida Juárez, que se llamaba La Llave, que no, no, la llave estaba en la tres en la poniente, el sótano, por ahí iba el nombre. Está ahí donde hoy es este eh, Joaquín García, de la uh -huh. La Juárez antes de llegar a la 23 del lado derecho. Ahí hubo un bar de jazz muy famoso, este, a oscuras, así medio tenebrosos, sillones muy cómodos, y tenían música en vivo. Pero resulta que un día llegó un alemán con alguna señora que era conocida y el marido no le gustó que su mujer se sentara a comer alemán. Entonces llegó, sacó la pistola y lo mató. Y cerraron el bar de jazz, ya no volvió a existir el bar. Pero en los restaurantes, una de las recomendaciones que te hacen los expertos es que nunca pongas música de jazz. Porque el jazz y la comida no se llevan. ¿Qué piensas de eso? Pues bueno, no, no, no sabía yo eso. Mm. Según yo, sí se yo lleva el Yo tampoco, más, yo te cuento más, lo que me decían sí, a mí, pues no sé yo. Yo creo que más que el jazz con la comida, sí se lleva el jazz con la bebida. Por ejemplo, el whisky... Con la bebida, es, sí. Yo es, te dije bar primero, es, pero en el ajá, restaurante como tal, mientras estás comiendo, sí, no. No sé si a lo mejor como la música influye, el ritmo influye en, en, tu, en tu propio ritmo vital. ¿no? a lo mejor comes en muy la, rápido en la masticada, no, no, en no la, masticada, la comida tú. tal vez ¿no? O sea, no no disfrutas del sabor de la experiencia de la comida tal vez no porque yo sí este yo sí ubico al whisky con jazz O sea, una una buena o sea si te digo jazz, coñac brandy no lo relacionas con el jazz con, con no el whisky sí yo, el whisky sí el, el vino quizá el vino tal vez sí, también con jazz. No. Y también, qué, qué, ¿qué tipo de jazz este, es? Claro, ¿no? ah, claro, claro, por supuesto, sí. por supuesto. Bueno, aquí hay una página que se llama Doctor Jazz, que pregunta: ¿Cuáles son los mejores músicos de jazz en México? Y el Doctor Jazz les responde: Magos Herrera, cantante, compositora. Sí doctora educadora mexicana de jazz. Maravillosa. Pues es capaz Maravillosa. de cautivar a cualquiera con su belleza, calidez y versatilidad. Ha sido nominada a los Grammy por su álbum Distancia y ha colaborado con artistas como John Patitucci, Javier Limón, Tim Rice y Lionel Logan. Su música combina el jazz con el, elementos de la música latinoamericana, el pop y el world music es considerada un ícono del jazz en México y una de las voces más importantes del jazz contemporáneo, instrumentos que toca voz. Magos Herrera. Fernando Tussain, que este tiene uh -huh. antes de eh, fue, fue un baterista, compositor, arreglista mexicano de jazz, fue uno de los pioneros de Jazz Fusión, fundó la, la banda Sacbe, junto con sus hermanos, Eugenio y Enrique Tussain, y Alejandro Campos. Y fue nominado dos veces a los premios Grammy por sus álbumes Obsesión y Agua Mala. Además, colaboró con varios art artistas, entre ellos Eugenia León, Willy Colón, Armando Manzanero, Polanca y Jaguares. Su estilo es una mezcla de jazz, funk, rock y ritmos afrocaribeños y toca la batería. Antonio Sánchez, este sí nunca lo había escuchado, baterista sí, y compositor mexicano de jazz. Es uno de los bateristas más reconocidos y solicitados del mundo y ha tocado con Pat Menhey, con Chick Corea, con Michael Brecker, con Gary Burton y con Toots Tiermans. Ha grabado más de 100 álbumes como líder o acompañante y ha ganado cuatro premios Grammy. Fíjate, el baterista este, eh, es conocido por su trabajo como compositor de bandas sonoras, es, especialmente para la película eh, Batman. Dirigida por González Iñarri. Oh, sí, 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 sí. Es, de hecho, aparece, hace un, un cameo él eh, en la batería, en, este, en Burman. Okay. Abraham Laboriel es un bajista mexicano de jazz, considerado uno de los mejores bajistas del mundo. Ha participado en más de cuatro mil grabaciones con artistas como Steve Wonder, Barbara Streisand, Quincy Jones, Michael Jackson y Madonna. Fíjate nada más ha participado en conocidas bandas sonoras de películas y series como El color púrpura, Terms of Endearment y Alf. Su estilo es una fusión de jazz, funk, pop, rock y música latina. Toca el bajo eléctrico. Y otra, la última que recomienda el Dr. Jazz, Elizabeth Mesa, es una cantante mexicana de jazz. Su formación ha sido por completo autodidacta. Y ha desarrollado un sonido propio fruto de sus fusiones del jazz con la música de las Américas. Su carrera musical es de casi 20 años y ha colaborado con art artistas como Ed Calle, Luis Salinas, Armando Manzanero, Negroni Trio y Enrique Neri. Ha grabado seis álbumes como solista y ha participado en festivales nacionales e internacionales. Su voz es una expresión de sentimiento, pasión y libertad. Elizabeth Mesa. Ahí te la dejo a esta última no, no la conocía también no. eh, Antonio el que mencionaste por el nombre no lo ubica pero cuando oh, dijiste que aparece en Birdman y que hizo la, 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 el soundtrack de la película ya sí lo ubiqué y fíjate que Mago Herrera que es la primera que mencionas de veras es una excelente maravillosa intérprete vocal de jazz y que como bien también dijimos, como no es muy comercial el jazz, pues ninguno de estos que mencionaste son muy conocidos. Desde que se privatizó la televisión, uh -huh. eh, dejó de existir el canal 13 como televisora del Estado. Pero ahí había presencia frecuente de, 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 de intérpretes como Mago Herrera. Jequina Pavón, que también es una maravillosa cantante mexicana de jazz y de blues, no, eh, es, estos los podíamos ver entonces en la televisión, pero se privatiza la televisión, el jazz como no es comercial, pues queda fuera ¿Eh? y entonces las nuevas generaciones no conocen, no conocen mucho el jazz y mucho menos a los yacistas mexicanos. Es cierto. Es cierto. Bueno, pues mira, qué buen tema. El del jazz. Sí, Voy a cambiarte para dar pie a lo que traigas. Una un poema de Rodolfo Serrano que tiene rato que no lo traigo a, al programa. Lo publicó el 28 de abril de 2021. Hace tres años. Se llama oración. Oración. Uh -huh. No rezo a un dios de cólera y de sangre que hace sufrir al niño, que se empeña en llevarnos a un cielo que no existe y nos niega el paraíso de la tierra. Un dios indiferente a la tristeza, brutal con otros dioses en la guerra, cínico y cruel con la mujer y dulce con el amargo sabor de la pobreza. Mis amigos no son de su cuadrilla. Y tampoco Él me acompaña en esas noches en las que uno está solo y está triste y el mundo es inhóspito y oscuro. No rezo a un Dios vestido de oro y sedas que construye con sangre y sufrimiento sus templos y en la calle mientras tanto desnuda al inocente en el invierno. Ese Dios que convive con la muerte, que llena de dolor los hospitales, se acuesta con el hambre y la miseria y bendice el eructo de los reyes. No rezo a un Dios que no canta la vida, que no cura el dolor y que bendice un mundo gris de fuego y de metralla donde el hombre aún espera que amanezca. Y todavía seguimos esperando a un Dios que no destroce nuestros sueños. Dale, qué fuerte. Vaya mentada de madre. Sí. Sí, se siente que yo, yo creo que eso es lo que están sintiendo, experimentando ahorita los europeos, ¿no? Tienen dos guerras ahí pegaditas, Ucrania, este, y la de Israel, ¿no? Medio Oriente. Sí, 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 sí. No, ¿Y, entonces... y ya se involucró Irán y ya. Irán, sí, entonces, este, pues están pegaditos a, a esa zona, ¿no? De guerra. Y pues sí, se sí, sí han de sentir un poco. Yo creo que ese es. Se describe muy bien. Muy esa, bien, me gustó mucho. Lo escribió hace tres años. Sí. Bueno, oye, mira, pues. a propósito de que hoy es también día del niño. <laughs> muy bien. Este, y de la niña, para que no, no herir susceptibilidades. Eh, además de celebrar a los que hoy son niños. ¿no? Que, que tienen la virtud de, de estar un poco ajenos a lo, a, a lo de, del mundo que es adulto y ellos son felices a pesar de todo. Eh, también hay que celebrar al niño que fuimos. No olvidar eso, ¿no? Para precisamente ser felices a pesar de todo, ¿no? Disfrutar la vida. ¿Y qué mejor poema? Que, te re, que nos recuerda a los adultos, el niño que fuimos, que lo que escribió Alfonso Reyes, el gran Alfonso Reyes, Hombre. en su poema llamado Sol de Monterrey. Y te lo voy a leer. Adelante. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba tras de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. ¿Cuánto sol se me metía en los ojos? Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, oh, cuánto me pesa el sol, oh, cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuarto eran ventanas. Los corredores tendrían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol, la garza empezaba a llamear a cada paso que daba. A mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa con mi bastón y mi hato, me dije en mi corazón. Ya lleva sol para rato. Ese tesoro y no se acaba, no se me acaba, lo gasto. Traigo ton, tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Se, se llama Sol de Monterrey. de Monterrey. De Monterrey. Porque él era de Monterrey, ¿no? Sí, sí, pero sí, este, sí. Pero esto, esta, esta frase. Yo no era, conocí... era, era lo único malo que tenía Alfonso Reyes. El, el Rey. <laughs> sí, sí. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Es esto que te digo, este espíritu de niño en donde somos felices a pesar de todo. No vemos lo malo, no vemos pobreza, no vemos carencias, no vemos, este, o sea, lo, 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 la sombra, vaya, ¿no? Como dice Reyes sino resolana, vemos luz, ¿no? Eh, independientemente de nuestra condición social, socioeconómica, cultural, ¿no? Los niños son niños, los niños son felices. Y nosotros, si nosotros fuimos niños, ¿por qué no podemos recuperar eso? ¿No? Y eso es lo que nos dice este, Alfonso Reyes en este maravilloso poema. De, de cómo interpretar al sol y cómo jugar con el sol, ¿no? Verlo como un compañero. Eh, qué ah. bonito, qué bonito comentario trajiste a la mesa ¿Sí? con esto del Día del Niño. Yo hoy no, no busqué nada de los niños. Este te prometo para el 28 de agosto algún poema de los abuelos. De los abuelos, <laughs> ¿no? de los abuelos de esos niños, ¿no? <laughs> Pero te traigo a Manuel Julve, ya en una de sus, de sus últimas crónicas, Sibila y los platos de los sueños. Sibila. Dice, me habló de ella un político español que tras probar su manjar blanco, plato preferido de Nicolás Maquiavelo, pudo hablar en sueños con el escritor florentino de los discursos bajo la primera década de Tito Livio y, sobre todo, de El Príncipe, y de los que sacó buenas conclusiones aplicándolas para fustigar a sus oponentes en las sesiones parlamentarias. Al parecer, Sibila poseía un don especial que hacía que los que catasen sus platos soñaran con una determinada época histórica. Cuando uno comía su rotundo cocido, se veía transportado a la mesa de la chata en la corte isabelina, compartiendo mesa y mantel con tan populista soberana. Hubo incluso un magnate español procesado por numerosos desfalcos que aseguraba haber compartido lecho con Catalina de Rusia tras engullir dos docenas de ostras de Vladivostok, un cuarto de kilo del más genuino caviar del Volga y una botella de... Quizá fueron los frijoles y las enchiladas acompañadas de abundante tequila lo que hacía presumir a un escritor pedante y engreído sobre sus aportaciones a la novela Bajo el Volcán del diplomático y escritor Malcolm Lowry, tras las numerosas libaciones con el aut autor de la obra. Mi amigo Lucas, refinado, goloso y hombre de delicadas maneras, me juró por lo más querido que fue su novio Rodolfo quien tras un faisán. A las uvas y un hígado al oporto participó en una descomunal orgía con Oscar Wilde y su amante, el conde Vivesco. Ante mi persistente agnosticismo y harto de los incesantes ataques de los numerosos adeptos a la cocina de Sibila, decidí sentarme a la mesa de tan milagrosa cocinera. Me desplacé a las afueras de Bulloyos par, del condado donde en un espléndido, Cortijo sentaba sus reales la portentosa mujer. Comí un sabroso potaje de lentejas y huevos fritos con torresnos. Les puedo asegurar que tras el condumio y la prolongada siesta me vi montado en un viejo rucio acompañando al caballero don Alonso Quijano y a su fiel Sancho, cabalgando por la llanura manchega dispuesto a desfacer el mayor de los entuertos. Para la próxima vez le, le hice prometer a, a Sibila una buena hamburguesa y mucha jalea de grosella. A ver si podía compartir algún momento con Julia Roberts. Muy bien. Oye, no, bueno. aquí, este, este, esta crónica me, me lleva a dos cosas. La, la última escena de la hamburguesa: o sea, a la mejor, a la mejor, un platillo de, de, de Sibila. De civil. Nos, lleva, nos lleva a Estados Unidos a escuchar a Miles Davis y entonces oh, sí. el jazz y la comida. llevan ah, qué interesante, ¿no? qué interesante. ¿No? Y tal vez sería una hamburguesa, ¿no? <laughs> ¿No? Bueno, bueno, bueno. Y la otra es una el, buena relación. Sí. Y la otra, el, pas el pasaje sobre el Quijote, que, a, es que hablamos bonito. la semana pasada, sí. me recordó cuando en una de las, de las lecturas que hiciste hace algunos años este, tuviste a bien preparar algunos platillos inspirados. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Quijote, ¿no? Sí, de, 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 de los platillos que están mencionados en el Quijote. Sí. Y esas, preparaste sí. algo y fue, fue una totalmente redonda, ¿no? La lectura del Quijote y luego Comer. En las épocas, ¿verdad? Ya ¿Sí? Que... ¿Sí? Y entonces también sí. me llevó a ese momento. Mira, ¿No? andas, andas civiliando. <laughs> exacto, sí. Ah, bueno. Oye, mi querido Noé, pues ya entramos a mayo. Ya, ya viene, pues mañana, primero de mayo no hay actividades por ser día del trabajo, este, paradójicamente, ¿verdad? En el día del trabajo no se trabaja. Este. Pero sí, para recordar a los, a los mártires de Chicago que dieron pie a esta celebración y, y reconocer la labor importantísima del trabajador, de la clase trabajadora, a, a todos los países, ¿no? A la riqueza, a la generación, a la producción de la riqueza de todos los países, ¿no? Y que es el trabajador y que históricamente no ha sido eh, totalmente eh, beneficiado de esa riqueza que que producen, ¿no? Entonces qué bueno que por lo menos haya un, es un día es un, es para un recordar tema, su lucha. Es un tema harto, harto complejo de veras y difícil ¿No? de que las, los empresarios de determinada eh, generación entiendan este asunto. Claro. ya tuve una charla con un querido amigo que me hablaba de este asunto de, de algún trabajador, de alguna persona que colabora con él de cerca y que estaba incómodo con su, con su trabajo. No el amigo, sino el trabajador de mi amigo. Estaba incómodo. Y le preguntaba yo, ¿pero por qué? qué, qué no, es que me está, me está pidiendo muchas cosas, me está pidiendo ya mucho, y no se vale, y siento que es abusivo. Y digo, ¿qué, qué, qué hace contigo esta, esta persona? Y me dice, pues la verdad es que me cuida cuida a mi familia de repente, cuida mis cosas, me resuelve cosas personales, me, me cuida fue el, el concepto medular de la conversación. Y le dijo, oye, ¿y por qué no lo cuidas? Uh -huh. <laughs> ¿Cuántas veces, querido amigo, despreciamos el trabajo de las personas que están cerca de nosotros, no las cuidamos? sentimos que es una obligación de ellos servirnos. Claro, ahí radica un problema muy serio, Noé. ¿No te sí, parece? Toda, sí, de hecho es no no hemos cambiado o es ese sector, el sector patronal. Sí. No ha cambiado todavía el pensamiento feudalista en donde el trabajador es mi, ser, mi sirviente, está para servirme, ¿no? Uh -huh. Y, y por ahí escuchaba yo en las redes sociales a un, a un, a un intelectual español diciendo, eh, porque el argumento es que el empresario da trabajo. Y lo que decían, no, el empresario necesita al trabajador, porque sin el trabajador todo el dinero que tiene invertido no va a rendir, no va a generar rendimientos. Híjole, qué fuerte esto que estás diciendo. ¿No? Eh, eh, le hicimos y... el miércoles pasado una entrevista a Pepe Chedragui, que quiere ser presidente municipal. Y... Pues tú sabes el estilo que tenemos nosotros, Rodolfo Ruiz, uh -huh. Javier Gutiérrez y tu servidor. No, no es precisamente... Bondadosos, diría yo. Somos a veces somos quisquillosos. Somos pues como buen, buenos periodistas. Diría, que son, ¿no? diría a alguien, a veces son cabrones, ¿eh? Y, y yo le, o sea, salió el tema de la economía y lo que planeaba para el municipio. Digo, pues es importante oír, ¿no? Lo que cada uno nos propone. Mario Riesta también ya estuvo con nosotros y, y me, me mencionó este Pepe. Eh, es un empresario textil, conoce la industria perfectamente bien, o sea, uh -huh. sabe del tema. Mencionó, dice, he ido a los barrios, a las juntas auxiliares, etcétera, y hay muchas personas que me que me manifiestan su, in, su inquietud para, para que levantemos algo este, de trabajo, de darles trabajo a muchas personas ahí. Entonces, dijo Pepe, hablé con mis amigos textileros, no con los grandototes, no, 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 los normales que tienen maquilas, que, que, son, que saben de maquila. Este, y voy a conseguir que nos donen unas máquinas, no de última generación, no viejas, que funcionen, para regalárselas a las personas que se quieran anotar en esto y, y dárselas. O sea, a las señoras, a las mujeres que están en su casa, que pueden a lo mejor hacer maquila en su casa. Uh -huh. Yo traviesamente le mencioné el nombre del gran maquilador, Kamel Nasir. Camel Nassif, sí, También maléficamente. ¿cómo quieres? <laughs> Pero bueno, ya pasó el tema. Y luego me quedé pensando: pues, si es que así era antes, claro. cuando no había la ley este, del trabajo. <laughs> o sea, tú fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor me van a condenar por esto. Las maquiladoras en México, en Tehuacán, que es una de las zonas donde más maquila hubo, uh -huh. nacen clandestinamente en las casas de las personas donde la luz no la contratas para industria, sino para tu casa. Fíjate bien en eso, ¿eh? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando trabajo o estás creando una red de trabajadores informales para alimentar a la gran industria maquiladora? Claro. Que cobra un dineral. Me, me, me dio vueltas la idea, man. No quiero ab abundar más porque quizá, quizá es una es un, es con buena intención el asunto, ¿no? Quiero, quiero claro, sí. que es con buena intención, pero me movió ahí la lógica del de esfuerzo. Y, y la idea central, por ejemplo, esta red de, 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 de Maquila Casera, ¿no? ¿No? sostiene esta idea de que la riqueza está en el trabajador, la generación de riqueza. Entonces, sin el trabajador no hay riqueza. Podrá haber empresarios, pero sin trabajadores no se genera riqueza. Podrá haber capital, pero sin trabajadores no hay riqueza, no hay rendimientos, ¿no? Entonces, es un, la importancia vital a nivel social y a nivel del sistema en el que vivimos es... Eh, este reconocer al, al trabajador a su fuerza de trabajo que es su, su gran valor y no abusar de él como en el caso que decías de, de hay empresarios que, que abusan del tiempo de ellos no tienen tiempo para la familia o trabajan mucho y les pagan muy poco o les piden otras cosas más ver, allá los, de... los talleres de, de, de costureras en méxico cuando el sismo. Cuando el sismo. ¿Te sí? acuerdas cuántos muertos sí. hubo y cuántos, ¿Cuántos se sí? descubrieron? La cantidad sí. de edificios Tallere, que funcionaban como maquiladoras sí. clandestinas. Me sí. preocupó mucho el tema, Noé. Claro, porque, porque además salió a la luz que recibían un salario muy, muy escaso. Y las horas que, le, que, que les pedían dedicarse a estar maquilando ropa. Es que está destajo. Ajá, pero ajá, les piden, les dan la una La maquiladora puerta. no no es que tú llegues con mil pantalones para que los corten o los, no, no sé, los eh, desconozco cómo se integra el tema, vamos, pero que llegues con la tela o con el molde o que los dibujen o los corten o no les pongan los botones o les doblen las valencianas, no, no, no sé. este Y les dicen, ahí están mil. Si la señora se quiere ganar una lana, a lo mejor le van a pagar mil pesos por pantalón, digo, un peso por pantalón. Dos pesos por sí, pantalón. Si sí, se quiere ganar dos mil pesos, enfriégase. Tiene o sea, es que dedicar mucho tiempo. Claro, ¿no? Y, eso es y una forma además, el empresario que lo manda a hacer está evadiendo la responsabilidad de las prestaciones laborales que claro, esa persona debía claro. tener si trabajara en sus instalaciones. Sí, sí, la, la, la el toda, social, toda las prestaciones avir, de ley. Eh, el, eh, las ocho horas de trabajo, este, qué sé yo. En fin me sí. genera inquietud y genera riqueza que disfruta el empresario no es no meto ya sí entonces este me sí, a, hay, 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 que me nivelar, hay que nivelar van a excomulgar otros tres años mi querido güey. Sí, no, pero hay, simplemente hay que nivelar no hay que nivelar y ser justos no la justicia sí. es darle darle a cada quien lo que se merece no básicamente Oye, es eso más o menos en, en función de, de esto me llegó este libro que estoy leyendo que me encantó. Ah, qué bien. Y libertad. De, de, de Carlo Petrini, el fundador del movimiento Slow Food en Ajá. Italia. Nada más para decirte: hace unas preguntas, Carlo Petrini. Dice: ¿De dónde viene el alimento que estás masticando? ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha cosechado? ¿Y en qué condiciones lo hizo? ¿Quién ha hecho luego con él hasta que llegara a tu plato? O sea, el intermediario. ¿Qué está aportando a tu vida y a la de tu comunidad lo que estás comiendo? ¿Qué consecuencias tiene que hayas elegido comer ese alimento y no? y me quedé pensando en las marchantas me quedé pensando claro, en los, el campesino en el campesino en los productores que se ponen a los, en las afueras del mercado en los corredores claro, de los mercados sí. y que te venden sus habas sus ejotes sus frijoles que hacen las tortillas que las hacen a mano te las venden y, y las tiendas de grandes superficies donde llegas y compras y dónde se va ese dinero a quién le beneficia eso que compras Sí, la o sea, gana de ¿no? valores, a las acciones de Soriana, a las claro. acciones de la Comer, de, de, de Samsung, qué sé yo. Fíjate, y todavía, ¿no? y todavía el comprador que le, que le compra la marchanta la tortilla que ella hizo, incluso es probable que ella o su familia haya sembrado el maíz con que está hecha esa, esa tortilla. Todavía la gente se atreve a regatearle. Sí, vete al, al Soriana, a regatearle a la cajera. Oiga, a esto a Soriana, la verdad no más barato. Por eso ¿Sí? se, se me hizo interesantísimo, este, ¿de dónde viene ese alimento que estás masticando? ¿Quién lo ha cosechado y en qué condiciones? Carlos Petrini. Bueno, muy, muy buena reflexión. Hombre, a propósito del día de trabajo. A decir, exacto, sí. Bueno, querido Noé, te deseo que ac acabes de pasar bien tu día del niño. <laughs> el 15 de mayo será el día del maestro. Voy a celebrar al niño que todos llevamos dentro. Eso. Este. <laughs> y mañana al trabajador que todos llevamos dentro. Eso, eso. Fuerte abrazo. Igualmente, Gracias. que descanse. FI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este espacio donde les hablamos de cultura. Reciban un cordial saludo desde París y ya mismo damos inicio a este programa presentándoles los temas que hemos preparado para hoy. París celebró su primera semana del perfume. Carrusel de las Artes estuvo allí para conocer a quienes trabajan en un selecto sector, el de la cultura olfativa. La película de dibujos animados, Robot Dreams, le está dando la vuelta al mundo. Conocimos a su director quien nos habló de esta entrañable historia de amistad en el Nueva York de los años 80. Y en nuestra crónica musical fuimos a la convención L2P dedicada al hip hop, un género musical en efervescencia con la entrada este año del breaking como disciplina olímpica en los Juegos de París 2024. París es la capital histórica del perfume y en Carrusel de las Artes los llevamos a descubrir el universo de fragante de aquellos que trabajan en un selecto sector que se conoce como cultura olfativa. Un viaje sensorial de la mano de Melissa Barra, quien estuvo este año en la primera edición de la Semana del Perfume en la capital francesa. ¿A qué huele la nostalgia por la infancia? ¿Qué aroma tiene el recuerdo de un amor pasado? La cultura olfativa explora el vínculo entre la naturaleza, las fragancias y las emociones, como lo explica la perfumista Suazik Bukur de la casa española Eurofragance. Bueno, la gente ha mostrado mucho interés por saber un poco cómo se fabricaba un perfume, y no solamente el perfume, sino también las materias primas, de dónde vienen, el olfato cómo está vinculado a nuestras emociones, nuestra memoria, es el sentido más vinculado a la memoria, entonces es algo que nos une también si sí, los bastidores un poco de esta industria, saber cómo trabajamos. Cómo trabajan los expertos y, sobre todo, cómo se constituye la cultura olfativa. Los perfumistas no nacemos con un olfato súper desarrollado, simplemente lo hemos trabajado mucho. Hemos olido materias primas muy diferentes, después, materias primas de una misma familia olfativa que se parecen mucho para ver matices, después acordes que serían como unas fórmulas cortitas de pocos ingredientes y después perfumes más complejos. O sea, eso es un aprendizaje muy largo. Sin embargo, educar el olfato y la mente, dicen los expertos, está al alcance de todos. Alguien que empieza, yo le diría de tener una libreta a la mano y de apuntar, de anotar todo lo que huele, aunque sean palabras no técnicas, sino muy personales. Ah, esto me recuerda a tal momento, a tal persona, o esto me parece seco, desagradable o muy bonito. O me recuerda a un jardín en verano cualquier cualificativo que nos pueda vincular a nuestra memoria y nuestras emociones van a ser el material para después desarrollar más adelante el olfato y la creatividad los amantes de la cultura olfativa tienen en parís una paleta infinita de fragancias uno de los maestros del arte es el perfumista corso marc antoine cortiati París es la capital mundial parfum. París es por supuesto la capital indiscutible del perfume... ...durante décadas la perfumería de lujo... ...rimaba con nombres de grandes casas como Coty y Guerlain... ...en París nació y se desarrolló la perfumería de lujo... ...que sigue enamorando al mundo entero. Cortiquiato propone fragancias de nicho... ...que llaman también perfumería artística... Hoy en día hay una moda de perfumes dulces y golosos que huelen a algodón, de azúcar, básicamente. Desde hace 30 años, desde que salió al mercado Ángel de Thierry Mugler, todas las marcas proponen lo mismo. También se venden moléculas que huelen a limpio, con aromas sintéticos de frescura. Como nos suelen gustar los olores familiares, la industria nos sigue vendiendo más de lo mismo, perfumes comerciales y consensuales. Al contrario, existen perfumes innovadores. Con con propuestas originales. El olfato cuando se entrena se aparta de los perfumes consensuales para buscar aromas más originales, hermosos y sofisticados. Es como con la música. Con la práctica empiezas a oír sonidos que no oías antes. Lo mismo con la pintura. El perfume y el olfato funcionan del mismo modo. Exactamente la misma cosa. Este año París organizó su primera semana del perfume, una edición para oler las fragancias de 50 expositores del mundo entero. Gracias Melissa Barra y del perfume vamos al universo de la animación la película Robot Dreams estuvo nominada al Oscar y ha comenzado su viaje por las salas del mundo entero se trata de una historia tierna de un perro solitario que decide construirse un robot para que sea su amigo y nosotros conocimos a su director Doc vive solo en la vibrante Manhattan. No aguanta su soledad, así que decide comprar un robot para que sea su amigo. Doc y robot se vuelven entonces inseparables hasta una noche de verano en la que Doc se ve obligado a abandonar a su amigo en la playa. Esa es la historia de Robot Dreams, una película de dibujos animados basada en una popular novela gráfica que vibra al ritmo de la Nueva York de los años 80 con sus emblemáticas Twin Towers. Esta película estuvo nominada a los Oscar y ahora se proyecta en las salas de cine del mundo. Su director, Pablo Berger. Robot Dreams es mi carta de amor a Nueva York. Yo viví 10 años en Nueva York. Yo soy un New Yorker. Entonces, de alguna manera, queríamos recrear un Nueva York que ya no existe. Lo tuvimos que plantearnos como una película de época. Teníamos que documentarnos, ver fotografías, ver películas de otros directores. Queríamos que fuese muy fiel al Nueva York de, de la época. El tema de RoboDreams es la amistad, la fragilidad, su fragilidad, su importancia, pero también cómo superamos la pérdida. Y de alguna manera quería re reflejarlo de una manera muy simple, muy pura. Porque yo creo que es un tema universal, da igual que seas español, francés, americano, yo creo que todos sabemos lo que es la soledad y todos sabemos lo que es un amigo. Y es un tema que quería plasmarlo en el cine. Llegamos al momento de la música, nuestra compañera Natalia Olivares asistió a la convención L2P, un gran evento dedicado al hip hop y a las uh, culturas urbanas, una convención en plena ebullición este año cuando por primera vez en los Juegos Olímpicos reciben al breaking como disciplina olímpica. Cuando el breakdance entra como disciplina oficial de las Olimpiadas París 2024 surge una pregunta: ¿qué sería el breakdance sin el hip hop? Respuesta con Julien Choleva, director y creador de la L2P Convention, el evento nacional del hip hop en Francia. Dance, es uh, de de, de de hip -hop. El breakdance es uno de los pilares de las diferentes disciplinas del hip hop. Nació hace 70 años en Nueva York, de la mano de los artistas más importantes, precursores como Rocksteady Crew o también como DJ Kool Herc y tantos otros. Por lo tanto, el breakdance tiene sus orígenes en el hip hop. Hoy estamos en esta fase donde, después de 5 años de trabajo, el breakdance está extendiendo a todos los sectores de la sociedad. Está presente en los eventos, la moda, medios de comunicación y ahora está en los Juegos Olímpicos. Su integración en las Olimpiadas es un gran tema que hemos estado discutiendo durante cuatro años en la convención L2P, un debate entre bailarines. El año pasado presentamos aquí al equipo francés de breakdance. Siempre apoyaremos el breakdance como disciplina, pero eso no significa que los artistas dejen las battles. El breaking sigue existiendo en el circuito underground y seguiremos destacando su lado artístico y cultural. En otras palabras, el breakdance no sería absolutamente nada sin el hip hop. Así lo dice con sus palabras Julien Choleva, que también fue testigo directo de lo que es la efervescencia de la cultura urbana aquí en París. En los años 80 y 90, París fue un lugar muy importante. Los que bailaban breaking se reunían en el Forum de Al. París y Francia destacan como capitales del hip hop. Esto es de notoriedad pública. Los lugares míticos de la ciudad y los artistas franceses poseen fama y reconocimiento a nivel mundial. Francia tiene un lugar importante en la historia del movimiento hip hop en un sentido amplio. No es casualidad que aquí en Francia exista y se haya desarrollado un bastión de estas culturas urbanas. Esta es la historia de la Francia cosmopolita con sus barrios obreros y esto es lo que reivindica el hip hop. Es una forma de protesta desde el margen de la sociedad. Hoy estas culturas urbanas son cada vez más populares, amplias y vastas. Esto es el rostro de Francia hoy. Lo debemos reconocer y aceptar. Masterclass. Estoy súper feliz de recibir a Esprit Noir en este evento sobre el hip hop porque es un artista que se sitúa entre varias generaciones de raperos y que tiene esta facultad de manejar la rima y la frase. Ha dejado su huella en la historia del hip hop. Esprit Noir es un muy buen representante de la música, del rap y también de la lengua francesa. Los textos y el rap en general juegan un papel importante en la evolución de la lengua francesa y Esprit Noir es un buen ejemplo. A través de sus textos, a través de la jerga y del barrio popular del distrito 20, de donde él viene. Esto demuestra que la lengua francesa evoluciona y de eso nos podemos alegrar. Es Noir, espíritu negro, estrella del rap francés confirma ese nexo inquebrantable entre el breakdance y el rap. Le lien, el vínculo del breakdance y el rap es el ritmo. Mi primera colección con el rap fue la danza. Para escribir me guiaba por el ritmo. El proceso de escritura es diferente de otra música porque intentamos capturar los pequeños detalles del ritmo y del sonido para poder crear pasos de breaking interesantes. El primer paso en mi carrera como rapero fue bailar breaking. Mi flow se basa todavía en el ritmo, pero paradójicamente, por la experiencia que tengo y porque tengo muchos ritmos, Anclados en mí, ahora compongo muchos temas sin una base rítmica. Esto lo tengo grabado en la cabeza justamente por el hecho de haber bailado cuando comencé, cuando tenía unos 6 o 7 años. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vois, je dancé, machin. 240 euros sobre la Kawasaki. Y la pizza que me mata. Y la mansquilla se mata. J'arrive todo de suite, clásico, Gucci, Flash. Gracias Natalia Olivares y con el tema Kawasaki d'esprit noir despedimos este programa agradeciéndoles a todos por su sintonía merci y au